Son casi 3 décadas las que lleva Jorge Vázquez reuniendo artículos de colección de esta serie. Pero no te lo quedas, o sea, ¿cómo haces para ordenarte? O sea, fíjate que a veces se me complica un poco en cuanto a la limpieza. Porque limpiar... Mira, acá hay unas piezas de la serie. Hay un busto, pues, de Tauro. Hay una figura de Seiya bañado los 24 quilates. Esas son... las Coca-Cola. ¿Se pueden tomar? Sí, te las puedes tomar. Ahora, de que sobrevivas, está difícil, ¿eh? Por ejemplo, estos son los nombres de los personajes de la serie. Son los nombres de personajes de la serie. Por ejemplo, acá tenemos a Dante de Cerberus, que es un caballero de plata. Asterión, que es otro caballero de plata. Y esto salió una promoción de que esta marca te decía, ¿no? Lleva tu nombre, anda con tu nombre y te ponemos tu nombre en la botella. ¿Cuántos años tiene esta gaseosa? Ya tiene más de 10 años. Más de 10 años y he puesto de todos los personajes, ¿verdad? En el 2016, con 6.688 piezas, entró en el libro de récord Guinness como el mayor coleccionista del Saint Seiya en el mundo. La primera vez que yo no sabía, no me pasaban las bases, yo conté todo. Contaba desde lo no oficial hasta lo oficial. Entonces dije, ah, mira, tengo un montón. Entonces de ahí te pasan las bases y te dicen, no, solo lo oficial. Yo, señor notario, tenemos que contar de nuevo. Ya, cuéntame. Algo oficial y no oficial que tengas ahorita, ¿no? A ver, ese es oficial. Es una figura de Seiya de Pegaso. Con la armadura, ¿se número... puede mover o está? Sí, no, sí se mueve. Y no oficial, pero que la gente le encanta, son los recortables. Claro. Recortables, ¿no? ¿Cuánto costaban en su tiempo esto? Mira, estos de aquí, no sé por qué estás feliz con Terminator, estos de aquí costaban 10 céntimos, pero te cuento que ahora cuestan a 20 soles cada uno si es que los encuentras. El mismo creador de esta serie, Masami Kurumada, lo ha premiado por su fanatismo, dándole su nombre a uno de los personajes de la saga. Veo un mensaje previo, ¿no? Jorge, le han puesto el nombre a un personaje tuyo en base a ti, tu nacionalidad, ¿no? Y dije, ay, de repente la nueva historia, yo no me marqué. Yo pensé que era un soldadito, era un extra, por ahí sale en un segundo, ¿no? Y veo, abro el Facebook y lo primero que aparece pues, es la imagen del maestro y Jorge, es peruano, dice el maestro Dicky. Y de ahí me empezaron a llamar. Dice. Claro, Jorge. Jorge. No dice George, no dice Guilty, no dice Jorge. Y él es Jorge. Él es Jorge, cuando era bueno, ¿no? Y lo llama Jorge, pues. Jorge, ahí está. Donde el autor Jerome Alquier explica, ¿no? El personaje, ¿no? El maestro Dicky, su nombre oficial es Jorge, y le he puesto en tributo a Jorge Vázquez, peruano, por lo cual también el personaje le ha puesto la nacionalidad peruana, por su labor como fanático durante tantos años, ¿no? Alucinante. Nada, felicitaciones, Jorge. Gracias. Jorge sale todos los días a cuidar sus más de 12.000 piezas que se encuentran divididas entre su casa, los museos de Molde Sur y Plaza Norte. Creería que es algo de su mamá, en general el peruano es bastante del zodiaco. ¿Cómo lo ve usted? No, es bien, lo mismo que el peruano es bien, tenemos raíces andinas, creemos mucho en los astros, creemos mucho en esotérico, en esas cosas, ¿no? Estás a punto de cumplir tu sueño de ponerte tu caja de caballero. Estoy emocionado, de verdad. No es broma, de verdad. Sí. ¿Qué se sintió? Has tenido que esperar desde el 94, o sea, unos 28 años. Muy loco. O sea, vivir así, ¿no? Fuera, sacaré de mi armadura y todo eso. Ir por la calle, ¿qué harías si fueras con la calle con tu armadura? No sé, pero sea... ¿Te quieren robar? ¿Qué? Ahí saco su ancho ya, pues. Sus personajes lleve el nombre de un peruano, así que este ha sido un regalo para todos los amantes de los Caballeros del Zodíaco.